Ahí está conectándose. Ahorita vamos a tener hasta las 12. Ya estamos. A ver, rapidito, súper, súper, súper rápido, así que pilas, Damián. A lo que ingreses a Google Classroom, tú vas a ver aquí alguna información en cuanto a temas del instituto, misión, visión y esas cosas. Lo que más me interesa que tengas en claro es los links para trabajar en clase, que son la plataforma Dexway, que está el link aquí, si es que no se lo saben, si es que se olvidaron, si es que se les borra, ahí está. Y la plataforma Flipgrid, que es una plataforma de videos. Me imagino que sí sabes de qué plataforma hablo. Esta plataforma la van a usar solamente para hacer los audios que hay, perdón, los speaking que hay en cada unidad de Dexway. En la unidad 7 hay un speaking, en la unidad 8 hay un speaking. Entonces, como es de video esta plataforma, ustedes graban el speaking en Dexway, graban normalmente, como es de grabar, solo la voz, pero aquí en FlipGrid se graban ustedes diciendo lo de la plataforma Dexway. ¿Ok? Entonces, suben el video y listo, aquí está el enlace. Aquí hay un link de clases grabadas, aquí es un link de YouTube, es un solo link para todas las clases que vamos a grabar. Si quieren recordar algo, quieren ver algo, quieren ver si, ay, no es que el profe me gritó, sí, revisa la cámara, ya, ahí está todo, por si acaso, ahí está todo grabado. Y aquí, Damián, es donde, esta es de la unidad 7, aquí es donde tienes que subir actividad por actividad que ustedes realicen en Dexway. Por ejemplo, los chicos ahorita ya subieron, algunos, no todos, los chicos ahorita ya subieron la primera actividad que hicimos en este receso, que hicieron en este receso, que es at duty free. Es esta de, perdón, que es esta actividad de aquí, at duty free, ya la hicieron ahorita en el receso que tuvieron de 1 hora más o menos. Entonces, ¿dónde la subieron? Aquí en donde dice unidad 7, at duty free. Aquí la subieron. ¿Qué suben ahí? Lo que suben es la captura de lo que les sale al finalizar la actividad en Dexway. ¿Qué les sale al finalizar? Les sale su calificación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Génesis Andrade ya subió su calificación, su captura. Entonces, ¿qué es lo que suben ustedes? Por actividad, en este caso la primera que ya hicieron, si te das cuenta que es Duty Free, sale aquí el nombre de la lección, sale lección finalizada, sale su nota, ¿verdad? Sale el nombre del docente, sale su nombre y la fecha en que hicieron esa actividad. No sé si alcanzas a ver bien, Damián. ¿Sí está Sí, claro? estoy bien. Ya, esa información, a lo que termines cada actividad en Dexway, le tomas una captura, yo quiero que salga esta información y la suben en PDF en Google Classroom en el nombre de cada lección que hay. Ya, entonces. Eso lo suben según el tiempo que yo les diga. Ustedes avanzan las unidades según como yo les diga, no cuando ustedes quieran. No, hoy día avanzo todos, no. Ustedes avanzan las unidades según como las lecciones, perdón, según como yo les diga. O sea, hoy hacemos tal cosa, hoy solo hacen eso. Mañana hacemos 3 lecciones, mañana hacen solo 3 lecciones. Y así, ¿ya? Así se va a manejar este tema. Ya no es que yo hago, espero hasta el sábado para hacer todito. No, no va a ser así. ¿Ok? Eso sí creo que quedó claro al inicio, a lo que yo expliqué. ¿Quedó claro también? Sí, está claro. Entonces, como ya terminamos at duty free, vamos con transport, que es la segunda que van a hacer hoy día, después de las 12. Me acuerdo de una canción después de las 12. Hay una canción. Ok, so the lesson of today, the second lesson of today is transport. Transport. Recuerden que todos estamos grabando la pronunciación, la actuación de ustedes, todo está aquí grabado. Pilas con eso. So the second lesson of today is transport. Remember and listen the pronunciation. Transport. So we're going to start.
What do you have to do here? Remember, you have to read carefully. What do you have to do in every lesson? So number one, read an article about transport in New York. Choose an appropriate title from the list for each tip. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahorita? Hace un momento, en la primera parte de la clase, ¿qué trabajamos? ¿Qué trabajamos este Gitali? La mañanita. Ustedes trabajamos pronunciación de ustedes, ¿verdad? Leí pronunciación, vocabulario y bla, 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 ¿verdad? Eso trabajamos en la primera parte. En la segunda parte, que es esta, vamos a trabajar reading. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Ustedes aquí vamos a practicar lectura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta segunda lección. Vamos a practicar lectura en están que me escriben. En gracias, no me ha escrito. Ay, hay una discusión por acá. Ya. Espérense un ratito, chicos. Déjenme dejar de compartir un ratito. Un ratito, solo un ratito. Necesito compartir algo en el grupo de trabajo. Vayan, los que tienen computadora y teléfono al mismo tiempo, vayan abriendo todo lo que tengan que abrir para que trabajen sin problemas. Ya. Aquí. Aquí. Ya, ahora sí. Por si acaso, también se las paso a ustedes. Es bueno que ustedes también tengan fotos de la clase, como evidencia, ¿no? Y eso a mí me sirve porque al final tengo que hacer un informe y a mí se me sabe borrar. Ese teléfono es medio raro, se borra todo y ahí me quedo sin nadie. Pero ustedes ya tienen eso en su informe, en su WhatsApp por ahí. Listo, vamos a seguir entonces. Aquí estaba acá. Okay, so we are going to practice the reading. Vamos a practicar lectura. Recuerden alzar la mano el que quiera practicar y por nuevo, así que empezamos con Damián. Vamos a que Damián se ponga al día. Recuerden que cada actuación, sí, recuerden que para paréntesis, 3 segundos. Recuerden que cada actuación, todo lo que ustedes digan es calificado. Bien o mal es calificado, así que actúen. Lo que más les va a ayudar a pasar a ustedes es actuación en clase. ¿Okay? Así que pónganse pilas, lean, actúen, alcen la mano. ¿Quiere leer? Alcen la mano. Eso les va a ayudar bastantísimo a pasar. Pilas. Vamos también. Ayúdame con el primer texto. Listo, licenciado. A Metrocard in the best way to travel on public transport in New York. You can by one at subway station, broad and vending machines. When you arrive, it's often a cheaper to buy and 7 days, fast than by lunch and one way trip. Me están enviando un mensaje de coordinación. Rapidito. De los que están aquí, ¿quiénes son egresados? Y, a ver, mejor dicho, de los que están aquí, ¿quién no tiene correo institucional? ¿Quién no tiene correo institucional? Todos tienen. ¿Hay egresados aquí? ¿Hay chicos que son egresados? ¿Egresados? ¿No? ¿No, no, no? Ya, listo. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy consultando a mis estudiantes y todos tienen, de los que están conectados, ¿no? Todos tienen el correo institucional y de los que tengo conectados dicen que ni uno es egresado. Igual yo en el transcurso de la semana les hago llenar una ficha donde ellos tengan que poner toda esa información. Pero ahorita estoy preguntando y no, todos tienen el correo institucional y ninguno es egresado. Listo, cambio y fuera, continúo. Ya. Gracias, Damián. A Metrocard is the best way to travel on public transport in New York.
You can buy one at subway station, boats, and vending machines when you arrive. It's often cheaper to buy a 7-day pass than buy lots of one-way trips. Listo. Según lo que entienden aquí, estoy con Damián nada más. Según lo que entiendes aquí, Damián, ¿cuál sería aquí el título correcto para ese texto que acabas de leer? Sería Swipe Your Card. Swipe your card. Escúchame, no es swipe, es swipe. Swipe. Swipe your card. Creo que no. ¿Qué dice? ¿Qué más o menos entiendes por el texto? Bueno, ahí dice, habla de una tarjeta del metro, que es un transporte público en New York, y que está, bueno, subterráneo, porque habla del subway, habla del metro normalmente. Uh-huh. Dice que es una máquina, bueno, que más o menos lo que entiendo, y... Es una máquina. Sí, claro. Vending machines, ¿no? Yeah. When you arrive, dice que llega, pero... Pero que se va. Sí. Bueno, bueno, más o menos lo que entendí. Bueno. Aquí lo que me has hecho tú son palabras, nada más. A ver. Sí, bueno. Sí, vocabulario. Ahora, a MetroCard es correcto, es la tarjeta del metro. So, a MetroCard is the best... perdón, el MetroCard es la mejor manera de viajar, algo en el transporte de New York, algo así. Ajá, es la mejor manera de viajar en un transporte público de Nueva York. ¿Qué más? You can buy, tú puedes tomar desde la estación subterránea. No, buy. ¿Qué es esto? Buy. 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 ¿Qué era? No me recuerdo bien. Comprar. Comprar. ¿Puedes comprar uno en dónde? Subway. Subway es subterráneo. En la estación del subway. Ajá, correcto. Y estación. Box. No me recuerdo bien qué significa. Box. Ambos. Ah, ya. Yeah. Ambos y... ¿Alguien que lo ayude? Auxílienlo. Sí, necesito ayuda. Compañera Marjorie, usted sabe harto inglés. Marjorie, ve. Ya tiene. ¡Por Dios! Tiene fanaticada Marjorie. Sí, sí, así veo el compañero. Buen compañero. Tiene un fan ahí. A ver, sí. Habla de formas de viajar. ¿De qué te sale más barato al momento de viajar en un transporte? ¿Si comprar un ticket de solamente ida o comprar un ticket de ida y venida? ¿Un ticket que te dure 7 días? O sea, de eso hablo, ¿ya? ¿Cuál sería entonces, según eso, el título correcto? Sería Use a MetroCard. Ajá, claro. Use a MetroCard. Correcto, muy bien, gracias. Number 2, Gitali, please. Chuta, este profe me vio, dice. Have your car ready to sweep. Turn the car radio when you get to the turnstile. On the bus, it's a little different. You swipe your car in the first box in a vertical motion. Okay, thank you. ¿Qué entiendes por eso, Lipel? Yo entiendo que el clima está lluvioso. ¿Qué entiendes tú, Dale? Have your card ready. Ten tu tarjeta lista to swipe. Swipe es como... deslizarla, pasarla por una maquinita de la tarjeta esta, ¿ok?
So have your card ready to swipe through the card readers. Mira, ten tu tarjeta lista para pasarla por el, a través de la, del, del lector de tarjetas. When you get, cuando te subes, when you get to the turnstile, en esa horadita que tú esperas para pasar, para entrar a la estación. Unas vainas que te dan paso. ¿Qué más? On the bus, en el bus, ya estando en el bus. Sigue, jittery. It's a little different. Jittery. En el bus es un poco diferente. Ya cambia un poquito la cosa. ¿Quién le ayuda a Jittery? Jimmy, Yandri, Yamilet, Dayana. Aquí tengo puros gringos yo, así que no se me esconde. ¿Quién le puede ayudar? A ver, dale. Bueno, lo que más o menos es dice, tenga su tarjeta lista para pasar. Creo que es lector. Sí, el lector. Ajá. Cuando llegas al... ¿Qué? ¿Tornillo? ¿Torniquete? Al torniquete puede ser, sí. Donde tú... Ay, son esas cosas de metal que contabilizan ya las personas que van ingresando a un lugar. Sí, sí, ya sé. Ya, dale. En el bus es un poco algo un poco diferente. Uh-huh. USY desliza su tarjeta en la caja. Tienes un dorito ahí. Sí, de caja no sé de qué, pero con un movimiento vertical. Fairbox. ¿Qué será? En la caja de tarifa. Ah, vertical. Caja de tarifa. Pues, yeah, con un movimiento vertical. Correcto. Entonces, ¿cuál sería ahí el título correcto? Swipe your card. Swipe your card. Muy bien. Number three. ¿Quién quiere leer? Who wants to read the article number three? Levante la mano quien quiere leer el artículo número tres. Los dos primeros ya tienen 10 en educación en clase. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Mora? A ver, Saúl, vamos. Desde el inicio nos quedamos. O si puedes leer de atrás para adelante, usted verá. Ok, bueno. El número 3. The bus time to travel are 7 a.m., 10 a.m., 5 and 8 p.m., Monday through Friday. If you travel outside the city, you will have a world and more comfort your next. Okay, thank you. Una cosita nada más aquí. Pilas con lo que les voy a decir. No está escrito, lo que les voy a decir no está escrito. Pero esta línea que está aquí, esta separación de las horas, quiere decir hasta las. Entonces, diría así. Las horas más concurridas para viajar son de 7 a 10, o sea, hasta las 10. Entonces, aquí no es que no decimos nada. Aquí lo que tienen que decir es from 7 a.m. to 10 a.m. Lo leemos así, ¿ok? Entonces sería, the busiest time to travel are 7 a.m. to 10 a.m. Hasta las. ¿Ok? Nayeli, por favor, léeme ese artículo.
¿En inglés o español? In English, please. They visit teams to travel are 7 a.m. to 10 a.m. and 5 p.m. to 8 p.m. Monday through Friday. If you travel out these teams, you will have a quieter and more comfortable journey. Okay. Ahora lo leo yo. Después de que lo lea yo, suavecito y despacito, para que escuchen bien la pronunciación. Después de que lo lea yo, la persona que escoja para que lo lea no puede equivocarse. Así que pilas. Yo lo voy a leer. Sin correr, suave nomás. The busiest times to travel are 7 a.m. to 10 a.m. and 5 p.m. to 8 p.m. Monday through Friday, no Friday, Friday. If you travel outside these times, you will have a quieter. Escuchen esa pronunciación, quieter. Hagan como José, que está que pronuncia con su boca, no en su mente, correcto. You will have a quieter and more comfortable journey. Esta palabra de aquí, aunque diga confortable, bueno, no sé, a veces lo leen comfortable, no se lee así. Se lee comfortable, así. Hacen ese corte así, comfortable. Okay. Lo voy a leer un poquito más rápido y luego escojo uno de ustedes. The busiest time to travel are 7 a.m. to 10 a.m. and 5 p.m. to 8 p.m. Monday through Friday. If you travel outside these times, you will have a quieter and more comfortable journey. Okay? Vamos a ser benévolo. ¿Quién quiere voluntariamente? Toditos alzan la mano, ¿no? A ver, vamos a hacer malo entonces. Vamos a coger. A ver, yo le leo. A ver, dale. Dale a mí. The busiest time to travel are 7 a.m. to 10 a.m. and 5 p.m. to 8 p.m. Monday through Friday is you travel outside. This time, you will have a quieter and more comfortable journey. La primera la leíste bien. Comfortable. Sí. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta que el que practica mejora. Leyó al principio no tan bien. Y ahora ya lo hace mejor. Practiquen para que mejoren. Es solo un consejo, ya depende de ustedes. Correcto. Según eso, aquí habla de las horas que son más concurridas para viajar, los días, si viajas fuera de estas horas, te dice si es más tranquilo viajar, si no, si es más cómodo ese viaje, y bla, bla, bla. Según eso, ¿cuál sería el título correcto aquí? Travel outside. Pero complétalo. Travel outside. Charles. The rush. Rush quiere decir esa parte del día congestionada para viajar. Travel outside the rush. Correcto. Muy bien. Vamos con la cuarta. ¿Quién quiere leer la cuarta? Toditos alzan la mano, ¿no? A ver, Michelle, vamos. Chuta, este profe me dio. A ver, Michelle, vamos. It's about idea to stop I keep middle of a stadium or one
to our trip. It's quite dark. I thought night to check your mic or wait to my photo. No me recuerdo bien cómo se dice. Check that there is no bite with your friend. Okay, thank you, miss. Escúchenme a mí. No voy a demorar mucho aquí porque me tengo mucho en una actividad. Escúchenme a mí. It's a bad idea. No es idea. Ojo. It's a bad idea to stop. It's a bad idea to stop in the middle of a station or on the subway stairs. If you need to check your map or want to take photos, check that there is nobody behind you first. Okay. Consejo. Una de las tácticas o técnicas para que ustedes aprendan a leer es repetir no en su mente, sino con su boca. Repetir con su boca para que ustedes escuchen si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Es un consejo. No lo repitan en su mente, si es que están repitiéndolo. Repítanlo con su boca. Y como tienen el micrófono apagado, no pasa nada. Nadie los escucha. Pero ustedes mismos se van a escuchar si es que pronuncian bien o pronuncian mal. Leo la última vez, ¿ok? It's a bad idea to stop in the middle of a station or on the subway stairs. If you need to check your map or want to take photos, check that there is nobody behind you first. ¿Ok? Dayana, vamos. Dayana de Morante. Chadice, de man. Ay, Dios mío, mejor sálvame. Me acuerdo la del guaco. Dios mío, mejor llévame. A ver, dale. Un poco ángeles y arcángeles. Dale. It's a bad idea to start in the middle of a station or on the subway. Sorry, it's you need to check your mic or why to take photos create tie three a ver, no check that there is nobody behind you first. Okay. Es una mala idea detenerse en la mitad de la estación o en la mitad de las escaleras del subterráneo, del subway. Si necesitas chequear tu mapa o quieres tomar fotos, estate pilas o chequea de que no haya nadie detrás de ti. ¿Ok? So, según eso, ¿cuál es el título correcto ahí? What is the don't correct stop. Title? Don't stop. Ajá. Don't stop. Y la última, ayúdame, Yandri, por favor. You can also travel by taxi, by ferry, or on foot if the weather is nice. Sometimes it's faster than going by bus or on the subway. Taxis are a good option if you have a lot of baggage. Okay. You can also, listen to me, you can also travel by taxi. Escúchenme y repitan con su boca. You can also travel by taxi, by ferry, or on foot, if the weather is nice. Sometimes it's faster than going by bus
or on the subway. Taxis are a good option if you have a lot of baggage. Okay? ¿Qué más o menos dice aquí? Tú puedes también tomar un taxi, un ferry, o ir a pie si el clima está bonito. ¿Qué más? A veces it's faster. ¿Es más rápido qué cosa? Es más rápido que ir en bus o en subway. A veces. Los taxis son una buena opción, ¿sí qué? Si tienes mucho equipaje. Si llevas mucho equipaje, correcto. Entonces, según eso, ¿cuál es el título correcto? No escuché. Other ways of getting around. Other ways of getting around. Ya tienen su primer actividad. Getting around in New York. 5 top travel tips. 1. Use a MetroCard. A MetroCard is the best way to travel on public transport in New York. You can buy one at subway station booths and ticket machines when you arrive. It's often cheaper to buy a 7-day pass than buy lots of one-way trips. 2. Swipe your card. Have your card ready to swipe through the card readers when you get to the turnstile. On the bus, it's a little different. You swipe your card in the fare box in a vertical motion. 3. Travel outside the rush. The busiest times to travel are 7 a.m. to 10 a.m. and... Yeah, si se dan cuenta que aquí le dice 2, lo que les indicaba anteriormente. Aunque no esté escrito 2, tienen que decirlo. 5 p.m. to 8 p.m., Monday through Friday. If you travel outside these times, you will have a quieter and more comfortable journey. 4. Don't stop. It's a bad idea to stop in the middle of a station or on the subway stairs. If you need to check your map or want to take photos, check that there is nobody behind you first. 5. Other ways of getting around. You can also travel by taxi, by ferry, or on foot if the weather is nice. Sometimes it's faster than going by bus or on the subway. An option if you have a lot of baggage. Okay. Según eso, ya vimos qué significa cada text, cada artículo. Según eso, vamos a ver. Dice, now read the article again and answer the question. Vamos a responder estas preguntas. Number one. It's a good idea to get a MetroCard because... Es una buena idea obtener esta tarjeta de metro porque... You buy them online, it's cheaper for multiple journeys, the ticket machines are difficult to use, or they are more expensive than one-way tickets. What is the correct answer here? It's cheaper for multiple journeys. Muy bien pronunciado. It's cheaper for multiple journeys. It's a good idea to get a metro card because it's cheaper for multiple journeys. Muy bien pronunciado. Seguimos. Number two, you swipe your metro card, tú deslizas tu tarjeta del metro, when you exit the subway, when you exit the bus, when you use the bus or subway, or only if you're traveling between 7 a.m. and 10 a.m. What is the correct option? Jafet, Yandri, Jennifer, Jocelyn, José, las Dayanas. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Aquí está la respuesta está aquí en este texto. Ustedes encuéntrenla. Delen. Marjorie, ¿cuál es la respuesta correcta ahí? Bueno, yo pienso que es when you use the bus on the subway.
Okay, when you use the bus or subway. A ver. Vamos a ver. You swipe your metro card when you use the bus or subway. Correcto. Gracias. Siguiente. According to the article, the busiest times to travel are. Según el artículo, este de aquí, el 3. Los tiempos más concurridos para viajar son. O con mucha gente, muy. Con mucha gente. Mucha aglomeración. Son. On weekday mornings and afternoons. Weekday, ¿qué significa weekday? Los días. De la semana. Los días de la semana, o sea, de lunes a viernes. Entonces, según el artículo, vamos a decir verdad, los días de semana, en las mañanas y en las tardes, es más concurrido el viajar. Puede ser esa opción. At midday, ¿qué significa midday? Mediodía. Mediodía. ¿Qué es correcto? ¿Qué significa weekends? Fin de semana. Fines de semana. Y obvio, after 8 p.m., después de las 8. So, what is the correct answer here? Number one, two, three, or four? One. Number one. A ver. Vamos a ver. According to the article, the busiest times to travel are on weekday mornings and afternoons. Correcto, muy bien. According to the article, it's a bad idea. Según el artículo, ya estamos en Don't Stop. Según el artículo, es una mala idea que. Jafet, ayúdeme con esa respuesta. Hablando del 5, del 4. To stop at a busy station. According to the article, it's a bad idea to stop at a busy station. Correcto. Y la última, article number 5. Which method of transport is not mentioned? ¿Qué método de transporte no se menciona aquí? Walking, ferry, cable car or taxi? Cable car. Method of transport is not meant. Seguimos. To get on. Vean la imagen y vean lo que tienen que hacer. Aquí tienen que repetir. To get on es subir a un bus. Ojo, subir a un bus. Subir a un bus. To get on. Eso tienen que grabarlo. To get on. To get on. Eso tienen que grabarlo, pilas. To get off. To get off, ¿qué significaría? Bajar de un bus. Lo graban y sí, listo. To get in. To get in es entrar. Miren que es diferente a subir y bajar. Aquí es to get in. ¿Qué está haciendo la chica aquí? Entrando a un taxi. Miren la diferencia del transporte y lo que tienen que decir. To get on para un bus, un metro. To get in para un taxi. To get off para bajar de un bus o de un metro. Y la última. To get out of. To get out of. Ahí está ella saliendo del taxi. ¿Okay? Vean esas diferencias porque ya mismo son unas preguntas de eso. Pilas. Eso graban. Lo graban. Susan is getting out of a cab. De nuevo. Aquí me ayuda Viviana Arriaga, por favor. ¿Cuál de las cuatro opciones dice el texto, dice la oración? Susan is getting out of a cab. Susan is getting out of a cab. Susan is getting out of a cab. Getting out. Getting out. Getting out. La tercera. Number three. Susan is getting out of a cab. Ajá. Susan is getting out of a cab. Bien. Susan is getting off the bus. Michelle. ¿Me puede repetir, por favor? Susan is getting off the bus. Susan is getting off the bus. Cuarta.
Susan is getting off the bus. Susan is getting off the bus. La primera. Getting off. Ayudando, mujer. Getting off. Susan is getting off the bus. Getting off. Bajar. Getting off. Okay? Pilas. Susan is getting on the bus. Susan is getting on the bus. Susan is getting on the bus. ¿Cuál sería esa, Lilian? Lilian a la una. Mande. Pero ve. Ya le pregunté, mija. Dele. ¿Cuál sería esa que sonó ahorita? ¿Me puedo repetir? No estás atenta, pilas. Susan is getting on the bus. ¿Qué imagen es? La primera. Yeah. Getting on. Susan is getting on the bus. Okay. Y la última. Susan is getting into a cab. Susan is getting into a cab. Susan is getting into a cab. ¿Cuál sería, Cynthia? La lady, sí. ¿La qué? La cuarta. Ok, number four. La lady, sí, te escuché. Sería A, B, C, D. Si me lo dices con letra. A, B, C, D. Ahí sería la D. O hay números de number four. 1, 2, 3, 4. Susan is getting into a cab. Ok, correcto. Verán, ya saben. Pilas. Ok. Ayúdame, Doménica, aquí. Other ways of getting around. Look at the Look at one of the paragraphs from the text again. You can remember. Can you remember? Sorry. On or by. Then complete the rules. Vamos a ver. Léeme tú aquí. Estoy con Doménica. A ver, Doménica. You can also travel, ¿qué dijo? By taxi or on taxi? By, ingeniero. By, se va, ¿no? Se va. ¿Te despides? ¿Mande? Nah, by taxi. Gitali, by ferry or on ferry? Gitali Vélez. On. By ferry. By foot or on foot, Diana? De las dos, ingeniero. Franco. Diana, usted, la que habló. On ferry. On. No, está mal. On foot. If the weather is nice, sometimes it's faster than going, Jafet. By or on? By. By. And the last one, la última, Nayeli. By the subway or on the subway? On. Five. Other ways of getting around. You can also travel by taxi, by ferry, or on foot if the weather is nice. Sometimes it's faster than going by bus or on the subway. Pilas con eso. Miren. Avanzamos. Other ways of getting around. Ya está escrito el mismo párrafo que vimos hace un momento. Entonces, foot, by or on? On. Para pronombres propios. The subway. The subway es un nombre propio. Así se llama, the subway. Ok, en esos casos van on, the subway, or foot. Ok. En cambio, se usa by, ojo con eso, se usa by cuando el nombre es de forma general. El taxi, el bus, puede ser el taxi de la, ¿cómo se llama esta? Los nombres del taxi, las cooperativas. De cualquier cooperativa, pero el taxi, el bus, both, car, plane or bike, para este tipo de transporte no se usa on, sino que se usa
Bye. Anoten, tómenle captura, yo qué sé. Pero de nuevo, para este tipo de transporte, para taxi, bus, boat, car, plane or bike, se usa bye. Okay, por ejemplo, yo voy a la universidad en taxi. I go to the university by taxi. Okay, no puedes decir I go to the university on taxi. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ya, yeah. Entonces, de nuevo, no pueden decir, yo voy al supermercado en bus, y no pueden decirlo así, I go to the supermarket on bus. No pueden decir on bus. ¿Cómo sería la pronunciación, la oración correcta, Jennifer Molina? Jennifer. ¿Cómo sería? I go to the supermarket on or by bus. Señorita. Sí, estoy aquí, sino que no entiendo. De nuevo. A ver, para decir que vas en cierto, es que mija, bájale, apaga tu micrófono. Ya, a eso yo me refería al inicio, dejo de compartir para de nuevo hablar de eso. A eso yo me refería al inicio de que traten de buscar un lugar tranquilo para las clases. A veces no es que no entienden, a veces es que no escuchan por la bulla que hay en su casa. Entonces, traten de buscar un lugar. Traten, no digo que construyan un cuarto para ustedes. Traten de buscar un lugar, yo que sea, a lo mejor con un poquito menos de bulla. O puede ser el caso de que no haya. Teacher, yo vivo en una casa de 3x3. Chévere, no hay problema. Pero traten de ponerse unos audífonos. Con eso solucionan el problema. Unos audífonos, cosas que me escuchan solo a mí y listo. Pero a veces no es que no entienden, es que hay mucha bulla. Y por eso les digo, baja el volumen porque se escucha la bulla. Ya, seguimos entonces. Les decía a todos, usan by para decir en bus, en taxi, en bote, en carro, en avión, en bicicleta, pero usan bike, perdón, by. By taxi, by bus, by boat, by car, by plane, by bike. O sea, no pueden usar on. On significa a pie o en un transporte que tenga nombre propio como de subway. Por ejemplo, no pueden decir, ¿dónde está? Aquí está. No pueden decir, la oración que escribí hace un momento. I go to the supermarket. Market. ¿Cómo iría? Perdón. Iría by or on bus. ¿Cuál sería ahí lo correcto para decir en bus? By bus or on bus? Diana. Bye, bus. So, léeme toda la oración completa, por favor. I go to the supermarket by bus. Ajá. I go to the supermarket by bus. No on bus. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo no puedo decir, vamos a decir ella. She goes to her school, ella va a su escuela. ¿Cómo sería? By or on foot. Ella va a su escuela a pie. ¿Cómo sería? She goes to her school. No her, pongámosle solo to school. Ella va a la escuela. She goes to school by foot or on foot? On foot. On foot, correcto. Entonces, por eso digo, memorícense eso. ¿Ya? Pilas, avanzamos. Déjenme borrar esto. A ver, Damián, ayúdame aquí.
The restaurant isn't far. The restaurant isn't far. ¿Qué significa far? ¿Qué significa far? ¿Qué significa far? Lejos. Lejos. Entonces, ¿qué dice ahí? The restaurant isn't far. ¿Qué quiere decir ahí? El restaurante no está lejos. El restaurante no está, correcto. Isn't. The restaurant isn't far. No está lejos. Oye, no está lejos el restaurante. Let's go. En vez de decir walking, ya te imaginas la respuesta. Entonces, ¿cómo le podrías poner ahí? The restaurant isn't far. Let's go. Si no está lejos, pueden ir caminando, ¿verdad? Aquí está la idea, walking. Aquí te da la idea, la pauta. Entonces, ¿cómo sería? By foot or on foot? On foot. Ya, eso es todo. El resto ya coja la idea, filas. On foot. The restaurant isn't far. Let's go on foot. Ok, vamos con la siguiente. ¿Quién me ayuda aquí? Vamos Génesis, Andrade. Génesis a la una. Sí, aquí estoy. No, aquí ya se me pueden hablar y me estoy intentando conectar con mi computador. Ya, a ver. ¿Qué sería aquí, mija? Ahí te da la pauta. I usually go to work. Usualmente voy al trabajo. Ahí sería... Está facilito esto. Ahí sería by or on. By. By. By qué? By. 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 Bike, no Vique. Bike. Vique es el ingeniero Víctor Vique, creo que se llama. Aquí es bike. Listo. I usually go to work by bike. By bike. Ok, next. Ayúdame. A ver, alguien por aquí que no lo vea. Que no lo vea. Alguien que no lo vea. Ayúdame, Michelle, please. ¿Cuál sería aquí? Thanks to low-cost airlines, it's easier and cheaper to travel by plane or on plane. Blay plan. Dinero con Maduro. ¿Cómo le decía? A ver, repite conmigo. By plane. Plane. Eso, ok. Ahora léeme toda la oración, porque tienes que leer toda la oración. Yo te la leo primero. Thanks to low-cost airlines, it's easier and cheaper to travel by plane. Léela tú, por favor. ¿Cómo era la primera? De nuevo. Thanks to low-cost airlines. Thanks to low-cost airlines, it's easier and cheaper to travel by plane. Vamos. Thanks to low-cost airlines, it's cheaper to travel by plane. Ya, por ahí va. Pero nadie les enseñó a bailar, Titi. Me preguntó si tienen muchas novias, pero eso sí saben, ¿no? Ya los veo. Listo. Gracias, mía. Siguiente. Thanks to low-cost airlines, it's easier and cheaper to travel by plane. Muy bien, correcto. Vamos con la siguiente. ¿Quién me ayuda aquí? Un voluntario. No se peleen. Yo sé que ustedes se pelean por actuar. A ver, Lilian, vamos. No grites. Yo no estoy gritando. By train. By train. No train. Train.
Caramba, gritó el muchacho ahí cuando le tienes que meter un carbón caliente en la boca. Ya, yeah, pero léeme toda la oración, Lili. My car is broken at the moment, so today I'm traveling by train. Yeah, muy bien, by train. Muy bien, gracias. Gracias. Y ahora sí anda a darle palos, muchacho. Siguiente. My car is broken at the moment, so today I'm traveling by train. So today I'm traveling by train. Listo. Travel card. Gramática, vocabulario, perdón. El travel card es lo que les decía, que era, lo que me decían ustedes, que era la tarjeta que se carga. Es como una tarjeta que tiene, que ustedes la recargan con 10 euros. Bueno, en este caso son libras esterlinas. Con 10 libras y tienen eso para viajar. Te descuentan de ahí. Listo. So, the pronunciation is travel card. Aquí lo que tienen que hacer es repetir y grabar. Travel card. Travel card. ¡Salió rojo! Travel card. Travel card. Que si lo leen con despacio, dijo el Montubio, sale mejor. Ya, entonces, léanlo sobre eso nomás. ¿Ya? Listo. Seguimos. Y así todas. Ticket machine. Ticket machine. ¿Qué significa ticket machine? ¿Quién me dice? Viviana, Damián, Yandy, Jafet. ¿Qué significa ticket machine? La máquina de tarjetas. Ajá, la máquina que te expende los tickets, ¿no? Una máquina expendedora de tickets. Ok, la pronunciación es ticket machine. No quiero escuchar cuando esté oyendo los audios que me digan ticket machine o yo no sé. Pero no es machine, es machine. La E no se pronuncia. Ticket machine. Machine. ¿Ok? Ticket machine. Ticket machine. Pilas. Avanzamos. Line. Line. What is in Spanish line? O según la imagen que ven ahí, ¿qué significa? En línea. En línea o columna, una fila. Line. Ok, muy bien. Seguimos, rapidito. Journey. Journey. Según la imagen que ven ahí, ¿qué significa journey? No es journey. Ni journey, no sé, es journey. ¿Qué significa journey? Viajar. Es un viaje, una trayectoria. Es el viaje, correcto, journey. Ticket. What is ticket in Spanish? Yandri. Boleto. El boleto, el ticket. Boleto. Boleto o ticket, correcto, gracias. Bike. Facilito eso, lo que me raspaba las rodillas cuando era pequeño. Bike. ¿Qué es? Bicicleta. La bicicleta. Se pronuncia bike. Bike. No bike. Bike, ya saben quién es. Bike. Al final tienen que hacer sonar la K. Bike. Bike. Pilas. Boat. Es lo que tenemos estacionados todos aquí afuera en el río Quevedo. Por lo menos yo tengo uno. No sé ustedes. A ver, ¿qué es eso? Un... Barco. Ahí está, salen con barco. Barco es un bote. El barco, dicen. Barco es ship. Barco es ship. Esto es boat. Yate. Un bote, ajá, un bote, un yate. Es que usted lo hizo confundir. Usted dijo que tenía uno estacionado en el río y ellos se confundieron en barco. Así es lo que no. Así pero son lo que usted debe entender es una canoa. Así es lo que no saben. Los picados son así. Ya cuando te mando una foto vas a ver. ya, dale, boat, correcto. Escuchen, la pronunciación es boat. 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 Pilas. Siguiente. On foot. On foot. ¿Qué significaba on foot? A pie. A pie. A pie, correcto. Bus. Bus. No es bus. Aunque se escribe bus, se pronuncia bus. Pilas. Ya sabe qué significa eso. Subway. Subway. ¿Qué es el subway? Tren. El tren subterráneo. El tren que va debajo de la tierra. Subway. Ajá. Es el subterráneo. Que va debajo. El que va arriba es el train. El que va arriba normalito. Train. Abajo es subway. Card reader. Card reader. ¿Qué significa card reader? Jafet. Lector de tarjetas.
Jafet, no importa. ¿Está bien o está mal? ¿Si es lectura de tarjeta o no es lectura de tarjeta? Sí. Sí, es. Ya, solo el moñito luego que se le muere. Correcto. Es lector de tarjeta. Y hasta ahí. Eso lo graban. The restaurant isn't far. Let's go on foot. Andri, picture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or 11. ¿Puedo repetir? The restaurant isn't far. Let's go on foot. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, escúchalo bien. The restaurant isn't far. Let's go on foot. The restaurant isn't far. Let's go on foot. ¿Qué imagen? Yandri. Estoy con Yandri. One. Number one. The restaurant isn't far. Let's go on foot. Siguiente. I'd like a single ticket, please. I'd like a single ticket, please. Diana Morante. La segunda. La segunda. Number two, teacher. Okay. I'd like a single ticket, please. Domenica, no. Does this bus go to the airport? Does this bus go to the airport? Does this bus go to the airport? ¿Cuál figura? Does this bus go to the airport? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or 11. Does this bus go to the airport? Hablen, hablen, cualquiera de ustedes. ¿Cuál creen que es? Does this bus go to the airport? 8. 11. 11. 8. 8. 8. 11. 11. 11 no puede ser porque está el sapo. Tiene que ser 8. Does this bus go to the airport? ¿Va este bus al aeropuerto? Le preguntan a esa mujer. ¿Va este bus al aeropuerto? Many small boats enter and leave the port all day. Ya. Many small boats enter and leave the port all day. Many small boats enter. Many small boats enter and leave the port all day. Port all day. Three. Number? Three. Number three. Many small boats enter and leave the port all day. Muchos botes pequeños entran y salen en el puerto todo el día. It's going to be a long journey, so I hope you've got a good book. We'll be traveling for about 19 hours. Okay, ¿cuál? Number six. Number six. Hijo de madre. It's going to be a long journey, so I hope you've got a good book. We'll be traveling for about 19 hours. Va a ser un viaje muy largo. Así que espero... So I hope you got a good, espero que tengas un buen libro. We'll be traveling, estaremos viajando por alrededor de 19 horas. Jue madre. The subway is always on time. The subway is always on time. ¿Qué figura? Eleven. The subway. The card reader scans your card. The card reader scan your card. ¿Cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or 11. ¿De nuevo? The card reader scans your card. Number? 4. 4, uh-huh. The card reader scans your card. Remember to top up your travel card before you go on vacation. Remember, well, what? Remember to top up your travel card before you go on vacation. Eso mismo. ¿Qué imagen? Ahí dice la palabra clave. Remember to top up your travel card before you go on vacation. Travel card before you go on vacation. Or 10. Remember to top up your travel card before you go on vacation. Mm-hmm.
The ticket machines are easy to use, and you can pay with credit card or cash. The ticket machines are easy to use, and you can pay it. Number nine. The ticket machines are easy to use, and you can pay with credit card or cash. This is a long line. This is a long line. Number? Five. Number five. This is a long line. Correct. We usually take our bikes with us on vacation. We usually take our bikes. Number? Seven. We usually take our bikes with us on vacation. Llevamos siempre nuestras bicicletas con nosotros en vacaciones. Listo. Según la imagen. A ver, Jimmy. Look at the picture and choose the correct. Verán que estamos viendo las respuestas aquí. Espero no ver notas bajas en esta lección. Estamos viendo todas las respuestas. Look at the picture and choose the correct option. Mira la figura y mira y escoge la respuesta correcta. En esta lección todos tienen que tener 100. Porque la vamos a terminar, así que pilas. Excuse me, please. Which bus do I have to take to go to the airport? Bueno, ¿cuál de esas opciones hay? Según la imagen. Mira. Number one. Excuse me, please. Which bus do I have to take to go to the airport? ¿Qué bus tengo que coger para ir al aeropuerto? Bus, aeropuerto, correcto. Number two, Mariuxi Huerta. ¿Qué crees que está pasando en la imagen? How much is it? Excuse me, which bus is stop here? I mean, does this bus go to the airport or when do I have to get up to the go? La segunda. A ver, estoy con Mariusi. Cuando nombra a un chico, ya el resto ya sabe. Mariusi. La cuarta es. When do I have to get off to go to the airport? Okay, thank you, Miss. Number three. Apaga el micrófono, mija. Okay, number three. Ayúdame, Jocelyn, por favor. Perdón. Perdón, espérate, Jocelyn. A ver, Jafet, dale. It's $1, please. La más complicada, ¿no? It's $1. It's $1, please. Okay. A ver, Jocelyn, vamos. ¿Qué ocurre aquí? Excuse me, which bus do I have to take to go to the airport? ¿Qué bus tengo que coger para el aeropuerto? Excuse me, is this seat free? ¿Está este asiento libre? I like a one-way ticket, please. Me gustaría un boleto de ida. And, or, excuse me, which bus is stopped here? Disculpa, ¿qué buses paran aquí? ¿Qué crees que está pasando ahí? 1, 2, 3, or 4. Jocelyn. Number 4. No. Dale, no importa, dale. Algo le está preguntando. Pero sí le está preguntando algo. El ticket, imposible, no le está pidiendo el ticket. La del asiento libre tampoco. Porque no está conversando con una. Tampoco. I'd like a one-way ticket, please. Bueno, ahí todos nos equivocamos. Number three. Verán, anoten. Ayúdame, Jennifer, please. ¿Qué ocurre aquí? Hay una chica en un bus preguntando algo y hay un avión por ahí. Jennifer Molina. Number 4, ajá. Excuse me, does this bus go to the airport? Disculpa, ¿este bus va al aeropuerto? Correcto. Aquí, ayúdame, Cynthia, Ana Luisa. ¿Qué palabra va ahí? Bus.
Excusing. Excuse. Correcto. Excuse me. When do I have to... Tú misma, Ana Luisa. When do I have to... Son las mismas oraciones. Quien tiene retentiva, se va a dar cuenta que son las mismas oraciones. Oh. Get on. ¿Dónde estoy? Get on or get off? Get off. Ok. Y... Go. Excuse me. When do I have to get off to go to the airport? Okay. Gracias, mía. Marjorie, ¿qué va aquí? Does this bus... Marjorie. Hola, ya. Va. Puede bajar el... Stop. Stop. This bus stop at Main Street. Muy bien. Este bus se detiene en la calle principal, correcto. Muy bien. Ayúdame. A ver. A ver, Gitali, vamos. Excuse me. Italy. Teacher, no puedo ver, me sale que está compartiendo, pero me sale todo en negro. A ver, Jenny, a ver, no sé, algún voluntario. Yo, teacher. A ver, dale. Wish, la última. Wish, acá. Stuck, la tercera de abajo para arriba. La tercera de abajo para arriba. Sí. ¿La tercera o la cuarta? No, la tercera. La tercera. Esa. Ok, muy bien. ¿Y? Y la última es estación. A ver, muy estación. Bien. Sí, muy bien. Excuse me, which bus do I have to take to go to the train station? ¿Qué bus coger para ir a la estación del tren? Correcto, muy bien. Gracias, mija. ¿Otro voluntario? ¿Otro volunteer? Yo, teach. Dale, Yandri. La primera es how much. How much, correcto. How much is the bus? Esa es... Fair. Is the bus fare? How much is the bus fare? Gracias, amigo. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Quién? A ver, Jimmy, vamos. Like. Y... One-way ticket. One-way ticket. I'd like a one-way ticket, please. Y terminamos con esto, justo a las 12. Terminamos con esta. Esto ya es la última parte. Verán que aquí tienen que sacar 100. Ah, donde saque un 75. Ok, subir al autobús. ¿Cuál es la palabra? ¿Se acuerdan? Get in, get on, get it, get off. Get on. Get on. Get in. To get on. To get on. Subir al autobús. Thank you. This one, what is in English? How is in English? Ticket. Seguro. Travel card. Travel card. ¿Alguien tiene otra opción? No. Travel card. Muy bien. Subir al coche o al tren. Era.
get. To get out of. To get in. Get in. Ajá. To get in. Get in. Máquina de billetes. Chuta, que aquí hubieran de verdad una máquina de billetes de 20 nomás. Ticket machine. Ticket machine. Correcto. Ticket machine. Esto es trayecto, viaje. In English. Journey. Journey. Thank you. Journey. La acción de ella es. To get off. To get off. To get off. Muy bien. To get off. Muy bien. Nuestro transporte diario. Es. Boat. 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 Lector de tarjetas. In English. Jim, José. Car reader. Car reader. Correcto. Muy bien. Car reader. Card reader. Muy bien. A pie, andando o caminando. On foot. On foot. Correcto. On foot. Espérense. Ya, listo. Correcto. On foot. Siguiente. What is this? Ticket. 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 Muy bien. Ticket. Siguiente. ¿Qué está haciendo ella ahí? To get. To get. No entiendes que limpia la silla. No entiendes que limpia la silla. Caramba, con la lengua la hago limpiar la silla. Es. Get out of. Get off. Seguros. No era out. Get out of. Vamos a ver. To get out of. Get out. To get off era bajarse del bus. ¿Qué es eso? Aparte de la fila para el bono. Line. 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 Eso. Bye. 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 Bike. Recuerden la K al final. Bike. 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 Eso. Subway. No sub. Subway. Subway. Pero bien. Subway. 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 Y el último. Bus. 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 Muy bien. Bus. Bus. Y con eso, yo como me equivoqué en una por ahí, no va a seguir 100%, pero ustedes no se les perdona. Ya. Aquí hicimos toda, miren que la hicimos toda. Así que esta tienen que hacerla bien, ojalá lo hagan bien. Entonces, esta de aquí, como tenemos clase hasta las 2, esto es rápido, ya esto es rapidito. Entonces, vamos a ponerla hasta las 2 de la tarde, se tienen full tiempo. Entonces, esta, ay, qué miércoles hice. Ya, este transport, vamos a ponerla, la fecha de entrega, hasta las 2 de la tarde. Fecha de entrega hoy es 30. Fecha de entrega. Dígame. Teacher, podemos, después que avancemos ya con esa unidad que nos puso ahí en el classroom, podemos seguir avanzando con el resto. Sí, ya les voy a decir cómo. Sí, porque no van a no hacer nada en toda la semana. Sí, ya les voy a decir cómo. Entonces, transport, esa sí es obligación hacerla hasta las 2 de la tarde. Ya, ya está subida ahí. Está hasta la fecha, entonces ya saben. Ahora, ¿qué va a pasar con la semana? ¿Qué va a pasar en la semana que no tienen inglés? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a avanzar en la plataforma, van a avanzar en la plataforma, pero
van a ser todas las unidades, todas las lecciones, perdón, pero menos una. Ojo con la que no van a hacer. Van a avanzar todas las unidades, menos una, todas las lecciones, perdón, menos una, que es el, o sea, van a avanzar con todas, menos con speaking. El speaking lo dejamos para el sábado que viene. Como aún están a tiempo, el sábado que viene aún está abierta la unidad 7. El speaking lo hacen conmigo el día sábado. ¿Ok? De ahí avancen todas. A excepción del speaking. ¿Sí quedó claro? ¿Sí, sí, sí, sí? Sí, teacher. Ya, listo. Recuerden que las dos primeras son calificadas directamente como actuación en clase. Las dos primeras que era at duty free and transport son las dos con actuación en clase. Así que súbanlas, así sea atrasada, pero súbanlas, que es su actuación en clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Está todo claro? Listo. Entonces, a trabajar en transport, tienen hasta las 2 de la tarde para subirla. Como no hay preguntas, ya tomé la asistencia de la segunda parte de la clase y así van a ser todos los sábados. No sirven que no están cansados, no están cansados. Entonces, bueno, pónganse pilas a trabajar, avancen en la plataforma. Tienen hasta el sábado 11:59, pero igual creo que ya el día sábado, en esta hora de clase mismo, ya acaban las 7 y empezamos las 8. No hay preguntas, ¿no? ¿No? Teacher, yo. Dígame. Solamente el speaking no lo hacemos, ¿verdad, teacher? Sí, solo el speaking no lo hacen. El resto sí, claro. El resto sí todas. Ahora, enciéndanme la cámara, por favor, todos, para tomar una... Vamos tomando un selfie. Say cheese. Ya, me falta Molina. Ya, ahora sí. Pelen el diente. Portachones, caras rosadas. Listo. Ok. Ya, chicos. Nos vemos el próximo sábado. Hemos terminado la clase. Déjenme cerrar.